Mundus está en la parte alta del núcleo. Allí te reunirás con Vergil. Ten cuidado. Las almas de los condenados están aquí por ahí. No te quedes atrapado en la corriente, pase lo que pase. Buena suerte, Dante. Ahora estás solo. Hola a todos, bienvenidos a... Bueno, esto está que arde. Bienvenidos a un nuevo video de DMC Devil May Cry 5. Y continuamos donde lo dejamos. Aquí. Uy, uy, uy. Acercándonos poco a poco hacia donde está Mundus y su poder para debilitarlo absolutamente. Con la ayuda de Vergil, que está en algún lugar. Obviamente no está al lado nuestro. En el nivel de Indiana Jones para Super Nintendo, ¿se acuerdan? Un video de hace miles de años atrás. Lanzarlo. Eso es. Y nos vamos ahora. Rápido, 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 rápido. Bien, 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 bien. Ah, un par de peleas, no es bad. Uy, ay, olvidé que hacían esas cosas. Bueno, también los dañó a ellos. Bien, lo esquivé. Nice, ouch, me pegó el grande. Brazo, 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 brazo. No alcancé a esquivar, sí, alcancé a esquivar, creo. Oh, esquiva, bien. ¿Por qué no me ataca? Bien, bien, demora en atacar el pobre hombre. Uy. Ya, está rojo, está que se va al piso. No esquivé, no importa. Déjate porque explota. Capum. What the fuck? ¿Por qué no me salieron un tiro todos? ¿Por qué? Ah, claro. No importa, me traes una espada, pero nada que no haya pasado antes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí ha volvido a usar su escudo. Uy, lo tiró un poco desviado el pobre tipo. Eso es, ven aquí. Ya nos queda nuestro amigo acá, que no es tan complicado. Y que tiene una pésima puntería. Esquiva, ¿no? ¿Por qué no me ataca? Esquiva, eso es, vuelve. Esquiva, no esquivé. Esquiva. Tengo muy poca vida. Ahora atrás, atrás, porque explota. Muy bien. Ya, ¿y ahora dónde? Tiene que ser por ahí, no hay otro camino. Al menos yo no veo otro. Mira, un pobre diablo ahí para rescatar de el limbo. Descansa en paz, buen hombre. Ya, ¿y acá? No. Ya, estoy ligeramente perdido. A ver, yo llegué de ahí. ¿Y para dónde debo ir? O tal vez tengo que... No, si yo venía de acá. Ah, no, de ahí venía. Entonces tengo... Ah, ya, ya, es por acá. Sí, es por acá. Rápido, antes que llegue el fuego. Esto realmente es como el infierno. Bien, y aquí. Ah, acércate. Ya, ¿qué hago con eso ahí? Ah, ya se libró esta cosa. Menos mal que vi, no rías saltar hacia allá. No, mala idea, mala idea, mala idea, mala idea. Sí, mala idea. Esfera dorada, sí, usa la esfera. Experto de casa, bueno. Pero eso ya comprueba totalmente que el fuego de verdad nos afecta, así que hay que esquivarlo y no está solamente como de relleno ambiental. Ya.
Ahora hay dos caminos, vamos a ver qué hacia acá. Sí, esta vez paciencia, paciencia. No, 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 ¿qué estás haciendo? Bien, no sé qué hizo, pero llegamos. Oh, arañas, 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 arañas. ¿Puedo llegar aquí? No, no, no hay... ¡Pero, pero! Ya sabemos que no hay nada para allá, así que sigamos el camino que hay que seguir. Bien, justo a tiempo. Excelente. Ahora ni siquiera miraré hacia atrás. No podía haber lanzado al vacío. No. ¿Eso no se quema? No, claro, él no. Yo soy el que me ve afectado por el fuego, pero no nuestro amigo demoníaco. ¿Saben? Dejémoslo ahí. Pero, se me vuelve sola la imagen hacia acá. Uy, 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 entonces me lanza el fuego. Bien. Ya esperemos que salga el fuego otra vez y nos lanzamos, porque lo más seguro es que me pille en el aire si me lanzo ahora. Y vamos allá. Por favor, que no me pille el fuego. Bien. Vamos, ya no está complicado eso. Pero qué duro el tipo. No me quiero acercar mucho al fuego, ya me da un poco de miedo. Eso, y ahora vemos qué hay acá. Mira, un pobre diablo que rescatar. Ya puedo ir por allí, o puedo venir por acá. Ah, no, pero hay una de esas puertas que las cuales no puedo abrir, así que solo vengamos por acá. Y no, no, mejor esperar, exacto. ¿Creen que se va a caer la piedra esto, no? ¿Se caen las piedras? No. Así que estamos con un seguro ahí. Bien. Arañas, ya. Necesito colectar cositas rojas para comprar vidas y... porque no sé, que lo más seguro es que en cualquier momento nos encontremos con mundos, así que hay que estar asegurados. Vamos, rápido. Ya, ¿y ahora cómo era que hacía esto? Ah, sí, creo, ¿no? Excelente. Berenice, Berenice. Bien, aquí creo que supongo va a venir una especie de pelea. Ah, pero son simplemente sujetos enemigos normales, no hay ningún jefe ni nada. Da, lanza tu espada, lanza tu espada. Eso, justo la lanzó cuando venía nuestro amigo acá. Uy, salió volando hacia allá. ¿Dónde está nuestro otro amigo? No lo veo. No lo siento atacar. Vamos, primero la bruja, después nuestro amigo otro glodita. Bien, ahora nuestro amigo, ¿dónde está? Ahí está. Ah, me pego igual, no importa. Es igual que el tipo que tiene algo en el estómago. Un golpe, golpe, esquiva, golpe, golpe. Esquiva. Golpe, golpe. Y sería todo. Ah, apareció este.
De todos los enemigos, este es el más molestoso de todos. Ah, y otro de estos. Ah, me pegó. ¿Dónde está el tipo? Ahí está. Eso es, mientras no venga el otro. Esquiva, 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 esquiva. Bien. No me deja agarrarlo. Esquiva. Y esquiva. Bien, quedó ahí. Aún no puedo golpearlo mucho. No destruyamos aunque sea alguno rápido. Esquiva. ¿Dónde está? Esquiva. Esquiva. Ah. Pero no me deja golpearlo, ni uno de los dos. Ya ahí me queda poca vida ahora. Excelente. Bien, 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 bien. ¿Por qué tengo poca vida? Debía hacerlo. Muy bien. Ah, una bruja y uno de estos ahora ya. Esquiva, 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 esquiva. Siempre sale de frente. Ya, la bruja. Uy. ¿Dónde está el tipo? No creo que el tipo me pegue. Ay, le dejó el escudo ahora. Bien, no sé cómo esquivé todos esos golpes. Uy, le pegué, no sé cómo. Ah, ya, sí, era demasiado esquivar todos esos golpes. Pero esquiva. Estamos en situación crítica con la vida y los golpes y todo lo demás. Uy. Ahora. Uy, espada en el cráneo. Poca vida. Pero no tengo una cosita para... No. Eso me va a ayudar. Excelente. Sí, usé un objeto, pero qué diablos. La cosa es ahora sobrevivir. ¿Y ahora dónde? No, de allá vengo. Por acá tengo que venir. Ah, ya, seguir escalando. Tenemos que sacar el fuego y nos lanzamos nuevamente. Ahora. Bien. Fuego, viene el fuego. Uy, nos quitó algo de vida, pero sobrevivimos. Ya, ¿y? ¿Qué pasó? Ya, misión completada, ese. Ya, bla. Ya, sí, por ocupé muchos objetos. Morí dos veces, no me acuerdo. Creo que morí una vez cuando traté como para hacer una prueba de grabación, pero no. Bueno, terminamos del nivel, que es lo que importa. Siguiente misión. La guarida del demonio.
Desearía poder hacer eso también. Excelente, Virgil. Por fin debemos hacer algo. Hacemos un buen equipo. Soy más fuerte. Y yo más listo. Yo más guapo. Mundus está detrás de la puerta. No le hagamos esperar. Y yo la tengo más grande. Un loquillo, hombre, un loquillo. ¿Qué pasa? Como predijo Kat. ¿Y qué teníamos que hacer aquí? Pon en marcha los generadores en el limbo para sobrecargar el sistema mientras yo pirateo los algoritmos de encriptación. Claro, yo iré a ver la cosita verde que está ahí. Pero... ¿podrías repetir la primera parte? Ahora tienes que poner en marcha los generadores. Habrá que ir a cada puerta, ¿cierto? Sí, eso es. Objetos y... Club de salud. Bien, algo que sirva. Entonces hay cuatro túneles, habrá que ir uno para cada uno. Arañas. Y... ya. Esperen, estoy saltando ciegamente. Yo ni siquiera sabía que iba a lograr ese salto. Ajá. Y con eso hago funcionar el primer generador, ¿cierto? Excelente. Proteger, ya. Ya. Si tuviera el poder demoníaco lo usaría aquí mismo, porque de verdad son una... muy tedioso estar golpeando a estos perros, gatos. Esquívalo. Pero me quita mucha vida. Pero... ya es mi turno, gato, cosa... porcospin. Algo. Ah, bien, lo anulé su ataque. A piso. Entonces ahora nos devolvemos. ¿Qué pasa si aprieto otra vez esa cosa? No, ya no se puede, ya. Un saco de cosas rojas. Supongo que puedo alcanzo. Sí, alcanzo desde acá. Bien. Menos uno, menos quedan tres. Ya tengo un generador funcionando. Bien. Como están las cosas, voy a comprar vital, estrellas vitales. Bien, no me alcanzaron para muchas, pero qué diablos. Ahora alinea los conductos eléctricos con sus servidores. O de otras palabras, métete al otro túnel que no has ingresado aún. Che. Ahí sí. Uy. Pero. Vaya, dejémosla ahí. Al regreso lo golpearé. Bien, veamos qué va a pasar acá. Esperen, esto es símbolo de... ya, ¿qué había que hacer acá? Ah, miren, un pobre diablo ahí. Ya, ¿qué debo hacer? Liberado. Ya, entonces, ¿qué debo hacer con esta cosa? No me acuerdo qué había que hacer con estos símbolos. Tal vez un...
Nope. A lo mejor lo tengo que activar después. O no. Ah, ahí está, era por atrás. Ya. Casi me devuelvo hacia la otra túnel. Ya. Por suerte lo encontramos la solución rápidamente. Eso ya por lo menos son tipos relativamente débiles. Hartos, pero débiles. Tiene la ruleta, lo único que... el movimiento que siempre me acuerdo cómo hacerlo. ¡Uy, uy, uy! Wunderbar. Bien, esta habitación fue simple. Es mucho mejor y... ¡au, au, au! No pasó nada. Como decía, a veces mucho mejor que salgan varios enemigos, pero débiles, así los matamos más rápido que pocos enemigos, pero fuertes, porque así me demoro un poco más en destruirlos. Ya, ya hay dos en marcha. Quedan dos. ¿Lo tengo que alinear ya? Si quieres, sí. O puedes encenderlo como quieras. ¿Qué hice esa cosa como un vueltecito en el aire? No sé qué pasó. Uy, una llave. La cual no me interesa para nada. Defend. Ya nuestro amigo. Ah, eso es simple. Esto esquiva. Oh. Bueno, no esquive, no importa. Golpe, golpe, golpe. Esquiva. Mientras destruimos uno de estos. Ouch. Queda, vuelve. No importa. Esquiva, esquiva. Bien, se llega con él a sus amigos. Bien, muy fácil. Por lo visto, la única habitación complicada fue la primera, que es la que ingresamos. Con los perros, gato, gato, perros y esas cosas. Uy, 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 mala idea. ¿Dónde estoy? What the fuck? ¿Tienen arañas, arañas? Increíble, sin creer de la nada, encontramos nuestro camino mágico a la llave, que la cual ni siquiera quería. Bueno, accidentes pasan. ¿Por qué no lo alcanzo? Ahí sí. Llave de plata. Entonces es hacia... hacia acá. Bien, esta vez no nos salieron cosas raras ahí. Eso es bueno. Y... no sé qué fue eso. Otro listo. Ya, nos queda una. No, nada que no podamos solucionar. Los alinearé después. Uy, 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 uy. Arañas, arañas, bien, casi me lanzo al vacío. Bien, un pobre diablo que podemos liberar del limbo. Y ahora... ah, por ahí, ya. Miren la cosa de Star Wars. ¿Este es como más grande o no? Sí, creo que es un poco más grande que los demás. Otra vez solo ahora recién me di cuenta de la dimensión de estas cosas. Y antes solo me dedicaba a activarlas. Stop. Ah, este tipo, sí, ya, ya, ya. Pero tengo esto, bien, bien, bien. No, no, no. Desaproveché el poder.
Bien, bien, bien. Ahora se soluciona todo. Ya, si sin ese tipo raro, ya es prácticamente batalla ganada. Bien. Exacto, batalla ganada. Entonces ahora están todos activados, falta alinearlos y veremos quién nos prepara Mundus. Espera. Au, muy lento. Ya iré con mi escopetita. ¿Puedo abrir esta? Bueno, ya que estamos acá, veamos que nos repara la puerta de plata. Mata al tirano dentro del límite de tiempo. Ya. Ah, ya con esto no hay mayores problemas. Ya sabemos cómo destruirlos. ¡Auch! Cualquier momento cae. Vamos. Listo, sin problemas. Excelente, mi llave de Mario Bros. Cuatro fragmentos, bla bla bla, ya. Bueno, no fue tan complicada esta puerta de plata. Y por acá tendré que volver. Uy. Excelente. Ah, esta es el arma que nunca usé. A ver, vamos a ver qué tan buena es. Ah, no, la usé muy pocas veces. Sí, mejor la escopeta para destruir esas cosas grandes, feas y molestosas. Entonces ahora hay que alinear toda esta cosa. Vamos allá. Vale, escucha. Para abrir esa bestia tenemos que alinear los cuatro conductos con sus correspondientes servidores. ¿Lo tienes? Alinear los cuatro, vale. ¿Dónde has aprendido a hacerlo? ¿El qué? Ah, ya entendí. Nunca tuvimos eso, ¿verdad? No. Yo también. Es como un fuego que te quema por dentro. Exacto. Pero yo sabía que se iba quitando las capas de mierda. La verdad saldría a luz. Supongo que canalicé esa energía en la piratería. ¿Cómo te evadías? Matando demonios y follando. Pero esto de los ordenadores también suena bien. Dos más. Bien, no sé cómo he alineado dos sin querer. Una estrella, que la estrella tengo que girarla. No, esperen, ya se me ocurrió una idea. Y a ti te llevo para acá. Tú para acá. Ahora te alineo a ti. Uno más. El cual no tengo idea cómo llegar a este. A ver. Ya, el de acá tiene que. Ese de allá tiene que llegar hacia acá. Ah, ya no, hombre. Creo que ya lo tengo, creo. Y ahora esto sería alinearían solos. Vale. Maravilloso. Okay, vamos. No estuvo tan complicado. Un pasillo tenebroso. Ya sabes lo que tienes que hacer. Haces que salga afuera. Yo cierro la puerta del infierno con Yamato. Y luego acabamos con él. ¿Alguna idea de cómo sacarlo? Suena bastante fácil. Matamos a su hijo Nonato. Haz que se enfurezca. Vale. Pero, sobre todo, no intentes matarlo. Es inmortal hasta que se cierre la puerta del infierno. Entendido. Es la hora de la verdad, Dante. Tenemos que poner nuestras vidas en manos el uno del otro. Por completo, sin dudar. Después de todo, somos hermanos.
Oh, qué hermoso reencuentro familiar. Bien, otro nivel que llega a su fin. Ah, pues tengo SS ya. Pero lo vamos a dejar hasta acá. Recuerden suscribirse al canal, seguirme en Twitter, agregarme a Facebook y compartir el video con todos sus conocidos. ¿Y cuánto sacamos al final? SS. Ya, lo dejamos hasta acá. Que estén bien. Chao, chao.